Bienvenidos a Pulso H. El día de hoy me encuentro en el Teatro Hollywood y me acompaña María Osterroth, quien platicará conmigo sobre el sexto Festival de Cine Latinoamericano de Portland. Gracias, María, por tenernos aquí el día de hoy. Platícanos, ¿cómo es que surgió la idea de este festival? Queríamos proponer un espacio alterno, ¿no? De traer películas específicamente de la región de América Latina y compartirlas con la gente. Y bueno, este año, en octubre, alcanzamos la sexta edición, lo cual nos tiene muy, muy entusiasmados. ¿Qué tipo de películas podremos encontrar en este festival? Bueno, pues vamos a traer películas de México, de Brasil, de Chile, de Ecuador, incluso de España. Y estamos muy entusiasmados porque vamos a inaugurar el festival con una película mexicana que se llama Hidalgo, que no se ha visto en el estado de Oregón. También vamos a traer otro documental de México que se llama Tijuana, Sonidos del Norte. Y este nos entusiasma mucho porque tendremos la oportunidad de recibir en Portland al director de este documental, Alberto Cortés, quien va a presentar el documental. Después de la función, después de la película, van a estar aquí para hacernos bailar, ¿no?, con su música. Y ellos lo que hacen es mezclar un poco los ritmos de la música popular mexicana, la mezclan con ritmos electrónicos, lo cual lo hace como más contemporáneo. Si ustedes desean buscar más información acerca del festival, con los horarios, las descripciones y demás, los invito por favor a que visiten nuestro sitio de internet. Bueno, María, muchas gracias por toda esta información. Amigos, esa información se encuentra en pantalla. Es todo el tiempo que tenemos, pero nos vemos en la próxima edición de Pulso H. Pulso H es traído en parte por Standard TV and Appliance.